Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos en este acto que organiza el Instituto Español de Resiliencia en colaboración con el Colegio de Médicos de Madrid. Estamos en este emblemático edificio viendo el aula Ramón y Cajal, la cátedra donde nuestro Premio Nobel de Medicina impartió clases durante casi 30 años. Hoy no es un día cualquiera. Estamos queriendo cumplir un reto, por lo menos nos lo proponemos. El Instituto Español de Resiliencia se propone pues que terminemos este año 2020 con tanto sufrimiento acumulado por el COVID, o sea, que lo terminemos y empecemos un 2021 creciendo, desarrollando la resiliencia. Decía Viktor Frankl que cuando el ser humano se enfrenta a una adversidad que no puede cambiar, siempre puede cambiar la actitud que tiene ante ella. Y eso es la resiliencia. Hace 20 años, aquí en el Colegio de Médicos, iniciamos una sociedad científica dedicada al trauma. Y se llama la Sociedad Española de Estrés Postraumático, que actualmente pues, yo presido y el doctor Cabrano es el secretario general también de esa sociedad científica. Lo que veíamos con el trauma es que cuando una persona sufre una adversidad fuerte, traumática, tiene dos opciones: o quedar abatido, la mayoría de las personas no son capaces de superarla, quedar abatido y necesitan ayuda psiquiátrica, psicológica, o alguna pequeña proporción de estas personas sí que tiene como un crecimiento ante ese acontecimiento adverso y se produce una transformación positiva de su personalidad. Ese crecimiento postraumático, hace 20 años, nos dio pie para ir estudiando cómo poder aplicar la resiliencia. Trauma y resiliencia son como la cara y la cruz de la misma moneda, pero lo que vemos es que no hace falta sufrir un trauma para desarrollar resiliencia, sino que el ser humano puede aprender, que es a lo que nos dedicamos en el instituto, o sea, hacemos cursos de formación y también proyectos de investigación sobre cómo se puede uno preparar para afrontar las adversidades y salir fortalecido. Decía Santiago Ramón y Cajal, en cuya aula estamos, aquí está la cátedra donde él enseñó neurociencia, todos los conocimientos del cerebro de su época, aquí donde estamos dio clases por casi 20 años, y lo que decía era que cada uno, el ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Esto lo estamos aplicando hoy, después de más de un siglo, aplicándolo pues, para que todas las personas puedan aprender los recursos neuronales que tenemos de poder adaptarnos a la adversidad y no tener miedo, sino salir fortalecidos. Bueno, estamos aquí en este aula Ramón y Cajal del Colegio de Médicos de Madrid y tengo el placer de que el Instituto Español de Resiliencia, este año de una forma un poco distinta por la situación que tenemos, pues pueda nuevamente usar el Colegio de Médicos de Madrid como lo que es su casa y su sede oficial. Creo que la labor de este instituto es muy importante y más en un momento de pandemia como el que estamos viviendo, en el cual pues hay muchos profesionales que están viviendo situaciones muy duras, con lo cual pues quiero agradecer al instituto toda la labor que está haciendo. Quiero destacar que este año tanto el Colegio de Médicos como el instituto nos hemos unido en una iniciativa que a mí me parece muy necesaria, que es reconocer a todos los intervinientes, no solo a los médicos, también a otros profesionales sanitarios, a las fuerzas de seguridad. Ha habido mucha gente trabajando en los momentos más duros de la pandemia y creo que es justo reconocer, además, algunos de ellos lamentablemente han fallecido intentando hacer un bien a la sociedad. Este abecedario que van a presentar, que además va a ser gratuito y creo que puede hacer mucho bien su lectura y nuevamente pues esperar que el año que viene podamos hacer ya un acto que no sea online de presencia física y en la cual pues el instituto pueda
entregar sus premios como ha hecho en otras ocasiones. Muchas gracias. Gracias. Hay una serie de, yo diría, héroes que están ayudándonos desde todos los puntos de vista. A estos héroes, a estos intervinientes, en definitiva, que están procurándonos que mantengamos la salud, que mantengamos la economía, etcétera, etcétera, a estos intervinientes es a los que queremos hacerles este reconocimiento, que queda evidentemente muy pobre y muy por debajo de lo que se merecen. A todos ellos los queremos, de alguna forma, hacerlos visibles y, por tanto, reconocerles sus esfuerzos. Eso es lo fundamental de este acto. Ahora viene lo más importante, que es el conocimiento de cada uno de estos intervinientes. Muchas gracias. España ha sido uno de los países europeos que más ha padecido las consecuencias de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Tras su aparición en China y su expansión por Italia semanas después, el virus se propagó por la península ibérica. Ante esta situación, el 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España declaró el estado de alarma para garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del sistema de salud pública. Como parte de esta respuesta, el Ministerio de Defensa puso todas las capacidades de las Fuerzas Armadas al servicio de la emergencia. El 15 de marzo comenzó un despliegue con el nombre de Operación Balmis, en homenaje al médico militar español Francisco Javier de Balmis, responsable de la expedición que llevó la vacuna de la viruela a América y Filipinas. Inicialmente, el Ministerio de Defensa desplegó a la Unidad Militar de Emergencias con la misión principal de realizar desinfecciones en puntos críticos como estaciones, aeropuertos, puertos u hospitales. Poco después, el despliegue militar aumentó con la incorporación de efectivos del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire en todo el territorio nacional. Todos ellos dirigidos por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, quien a través del mando de operaciones integró todas las capacidades operativas, sanitarias y logísticas de las Fuerzas Armadas. Pronto se vio la necesidad de centrar los esfuerzos en las residencias de la tercera edad. Dada la vulnerabilidad de los mayores ante la COVID-19 y las particulares circunstancias de convivencia en las residencias, la UME colaboró con distintas comunidades autónomas para poner en marcha un plan integral de desinfección y medidas para reducir el contagio. Este plan incluyó el asesoramiento a profesionales y residentes en materia de limpieza y desinfección, así como consejos sobre sectorización, redistribución espacial, reorganización de actividades y protocolos de seguridad en aislamientos. Al finalizar la Operación Balmis, la UME había realizado un total de 4.132 intervenciones en residencias de prácticamente todas las provincias del territorio español, especialmente en ciudades como Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona, Las Palmas de Gran Canarias o Logroño. Marquesinas de autobuses, centros penitenciarios, albergues para personas sin hogar, han sido lugares donde también la UME ha realizado estas tareas de esterilización, siempre equipada con equipos de operatividad especial como nebulizadores, mochilas de desinfección, vehículos con cañones de nebulización como el Dracaris o el Spiro, e incluso drones, utilizados estos últimos para la limpieza de lugares de difícil acceso. Otra de las misiones que le fueron asignadas a la UME durante el estado de alarma fue la del traslado de pacientes afectados por el coronavirus desde diferentes hospitales a IFEMA, donde se instaló el hospital de campaña más grande de Europa, o también a hoteles medicalizados. De esta manera, se evitó el colapso de las UCI de la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid. Estos movimientos se realizaron principalmente mediante autobuses urbanos atendidos por efectivos de la UME y acompañados de una ambulancia medicalizada
o UBI de soporte vital básico del SUMA 112. Para esta labor, la UME contó con el apoyo de la Guardia Real. Durante el transporte, era importante asegurar el aislamiento del vehículo para reducir el contagio del coronavirus entre los pacientes y la dotación del autobús, así como con el exterior, y además evitar contagiar a los pacientes otras posibles infecciones que pudieran agravar sus patologías. A finales de marzo, la Comunidad de Madrid solicitó el apoyo de la UME para la organización de 3 depósitos intermedios de cadáveres con el fin de descongestionar las morgues de los hospitales. Comenzó así la misión de traslados, custodia y gestión de fallecidos desde diferentes hospitales de la comunidad hasta estos depósitos intermedios, donde serían recogidos por las funerarias. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento al Colegio de Médicos de Madrid y al Instituto Español de Resiliencia por esta mención especial que se hace al Hospital de IFEMA. Es un honor recoger este premio en nombre de todos y cada uno de los que trabajaron y colaboraron en ese gran proyecto que fue el Hospital de IFEMA. Sanitarios, sociedad civil, voluntarios, el ejército y multitud de personas e instituciones que permitieron que en aquellos días tan tremendos del mes de marzo surgiera la posibilidad de que, con el esfuerzo de todos y cada uno de ellos, se crease lo que se llamó ese espíritu de IFEMA, que se hiciera realidad, que en muy pocas horas convertir lo que era entonces un recinto ferial en un hospital por el que pasaron 4.000 pacientes. IFEMA responde a la situación de cuando en este país somos capaces de trabajar todos juntos bajo un objetivo común, somos capaces de realizar y cumplir grandes objetivos. Mi recuerdo en este momento es para todos los fallecidos por la COVID en España durante esta trágica pandemia y a todas sus familias. Y mi inmenso agradecimiento y admiración a todos y cada uno de los que dieron lo mejor de sí mismos para poder hacer realidad este proyecto de Hospital de IFEMA. Muchísimas gracias por esta mención. Soy el coronel médico Enrique Bartolomé Cela, director de la Escuela Militar de Sanidad. Desde la EMISAN queremos agradecer al Instituto Español de Resiliencia la oportunidad de colaboración y el reconocimiento que esta institución hace a la labor de la sanidad militar. En los tiempos que vivimos este año 2020, marcados por la situación derivada por la pandemia del COVID-19, el personal del Cuerpo Militar de Sanidad, especialista en distintas áreas, medicina, farmacia, veterinaria, odontología, psicología y enfermería, se ha puesto al servicio de la sociedad española formando un equipo multidisciplinar con el objetivo de ayudar a la población teniendo como arquetipos la vocación de servicio, el espíritu de sacrificio y el sentido del deber. 8 profesores y 58 alumnos de esta Escuela Militar de Sanidad participamos activamente en la lucha contra la pandemia formando parte de la Operación Balmis, siendo el orgullo de la comunidad educativa en el seno del Ministerio de Defensa. Muchas gracias al Instituto Español de Resiliencia por su reconocimiento tan importante para la sanidad militar y para esta Escuela Militar de Sanidad. Soy el Teniente Coronel Eduardo Samper Lucena, psicólogo clínico, jefe de estudios de la Escuela Militar de Sanidad de la Academia Central de la Defensa. La definición de resiliencia, según el Instituto Español de Resiliencia, es la capacidad de afrontar la adversidad creando los recursos psicológicos para salir fortalecidos y alcanzar un estado de excelencia profesional y personal. En la Escuela Militar de Sanidad se trabaja la resiliencia en todos los planes de estudio que siguen los alumnos, que se están formando para ser oficiales de la sanidad militar. Como Escuela de Sanidad tenemos la obligación de formar a los mejores profesionales, capacitarlos en distintos aspectos técnicos, emocionales y de liderazgo que les permitan actuar correctamente en situaciones de alto impacto emocional, tal como es la Operación Balmis, Baluarte y todas las operaciones militares que se desarrollan prácticamente en todo el mundo en las que participa personal del Cuerpo Militar de Sanidad de distintas especialidades. Hemos colaborado en esta formación con el Instituto Español de Resiliencia y queremos agradecer esta oportunidad y el reconocimiento de la sanidad militar y sobre todo de la Escuela Militar de Sanidad.
significando el importante trabajo que realiza su presidenta, la doctora Rafaela Santos, todo un ejemplo de lo que es la resiliencia. Muchas gracias. Soy la dama cadete Andrea Huerta Prada, psicóloga del Cuerpo Militar de Sanidad. Represento a todos mis compañeros alumnos de la escuela, a los que nos estamos formando y a tantas promociones que se han formado en esta escuela con un largo historial de sacrificio y excelencia en el trabajo de sanidad militar. Para nosotros es un orgullo poder estar en la EMISAM y formarnos para servir a España. Para esto formamos un gran equipo, una gran familia resiliente con la que trabajamos en cualquier lugar del mundo, donde la sociedad española lo necesite. Muchas gracias al Instituto Español de Resiliencia por la oportunidad. Muy agradecidos. En Buitrago de los Ollares estamos en un pueblo muy pequeño, estamos apartados de la capital. Lo vivíamos con un poco así de incredulidad, puesto que no pensábamos que en esta localidad pudiera subir la incidencia de contagios, debido a que hay una población de gente mayor, de gente que utiliza esto como pueblo dormitorio, y no pensamos que nos iba a tocar de lleno hasta que vivimos la situación que tenemos en la residencia de mayores, que es ahí donde, por desgracia, tuvimos una incidencia más alta. Estuvimos incidiendo bastante con información, con apoyo con las residencias, y por suerte para todos nosotros pudimos controlar la situación y sobre todo aprender de esto que hemos estado viviendo. Vale. ¿Qué aprendizaje destacaríais? Sobre todo la medida de autoprotección, porque en ningún momento pensábamos que esta situación nos iba a tocar tan de lleno. Sobre todo diría yo que uno nunca iba a pensar que la persona que tienes a tu lado podría llevarte a que tú te contagiaste, aunque no te pase nada, pero que por terceras personas puede una persona que tú conozcas o que tenga una cierta empatía que se contagie y pueda tener un resultado mucho peor. Es lo que más hemos aprendido. ¿Y qué mensaje lanzaríais a la ciudadanía con todo lo que sabéis ahora? El mensaje que se le daría a la ciudadanía sería que no tuviera tan seguro que estás a salvo. Que el simple hecho de quedarte con una persona o con varias personas porque tú estés disfrutando no implica que estés a salvo. Porque aunque tú no lo pases, cualquier familiar tuyo lo puede pasar. Sobre todo tenemos que ser conscientes y responsables de lo que está pasando. El día de mañana ya veremos lo que pasa, pero ahora nos toca hacer esta situación y tenemos que ser responsables y consecuentes. ¡Súmate a la resiliencia! Desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior queremos agradecer al Instituto Español de la Resiliencia su homenaje a las personas, a las organizaciones y a las instituciones que estamos trabajando en la lucha contra la pandemia. El Sistema Nacional de Protección Civil, que se activó desde el primer momento en apoyo del sistema Nacional de Salud, hemos aportado fundamentalmente tres cosas. En primer lugar, nuestra capacidad de organización. En segundo lugar, nuestra capacidad de movilización de recursos. Y en tercer lugar, hemos sido capaces de aportar una cultura común, que es la cultura común a la gestión de las situaciones de emergencia. Sin duda nos hemos enfrentado a lo que puede constituir la mayor amenaza a la que ha vivido nuestra generación. Sin embargo, también debemos ser conscientes de un mensaje fundamental, de una lección fundamental que hemos aprendido durante estos meses, y es que tenemos una sociedad fuerte, una sociedad responsable, en definitiva una sociedad resiliente, capaz de enfrentar a esta y a cualquier otra amenaza a la que nos podamos enfrentar en el futuro. Bueno, pues al principio con bastante miedo, pues una situación nueva, no sabes muy bien cómo va a evolucionar, pero bueno, luego bastante, bastante bien, la verdad. Pues a nivel personal, pues la capacidad que tiene uno de amoldarse ante las dificultades. Ya te he dicho que al principio fue bastante complicado y luego, bueno, pues te vas amoldando, vas sacando recursos de donde pensabas que no tenías, pero luego tienes y bien. A nivel profesional lo que me llevo es pues la gran ayuda que hemos tenido de todos los compañeros. La verdad es que el compañerismo ha sido brutal, donde no podíamos llegar uno llegaba el otro y ha sido espectacular.
Lo que más ha influido ha sido que vas apreciando cada vez más los pequeños detalles, quedar con los amigos, lo que antes parecía una tontería, ahora se vuelve muy complicado. Entonces, cada momento que pasas con ellos, con la familia, pues cualquier cosa, yo creo que lo aprecias todavía más. Bueno, pues la verdad es que relativizar las cosas, aprender a valorar los pequeños momentos, un café con amigos o la familia, lo que he dicho antes, y seguir para adelante. La verdad es que pensábamos que esto iba a ser cuestión de pocos días, pocas semanas, y ya vamos para el año. Esto la verdad es que nos ha superado. Todo esto yo lo conocía mucho de todo lo que hemos estudiado, toda la formación que teníamos, y la verdad es que ha sido poner en práctica algo que pensábamos que no iba a suceder nunca en España. Nos hemos dado cuenta de lo que son las personas, de lo que es verdaderamente las buenas personas que nos están ayudando, las buenas personas que menos nos ayudan, y a nivel personal, bueno, pues me ha cambiado todo. Ya nos conocemos todos y cada vez que nos enteramos que alguien se ha puesto malito o incluso ha fallecido, nos afecta. Mentalmente tenemos que estar, tenemos que desconectar, salirnos mucho, romper mucho. Yo ya procuro no ver televisión porque ya con el día a día que tenemos aquí, e ir, como se dice vulgarmente, partido a partido y día a día. Esto es una pandemia que es contagiosa, lo tenemos bien claro, pero esto no es algo que está aquí en el ambiente, que nos va, que es que tocamos y tal, no. Es mantener la distancia social, usar la mascarilla, lavarnos bien, y con esas tres cosas y un poquito más de ventilación lo tenemos claro. Cualquier otra situación de histerismo y tal, lo único que nos hace es mentalmente enfrentarnos entre nosotros. Pues la verdad, intentando normalizarla lo máximo posible e intentando también hacerlo lo mejor posible. Pues en ambos casos es un aprendizaje bastante potente, porque a nivel personal empiezas a hacer las cosas diferente, entiendes a la familia de una forma diferente, y a nivel profesional el aprendizaje ha sido brutal, porque al fin y al cabo es algo que no realizábamos de forma cotidiana. En mi día a día, por suerte, no ha dejado un rastro importante, de manera que con cierta normalidad todo. Pues las claves han sido la formación que nos han pasado siempre en bomberos, y luego también la educación que yo creo que nos han dado a todos y cada uno de nosotros en nuestra vida normal, nuestros padres y nuestras familias. Una relación, satisfacción quizá, de haber hecho algo bueno, algo muy bueno. Pues con mucha preocupación, pero también con mucha responsabilidad, intentando dar lo máximo de nosotros para ayudar en la medida de lo posible a solucionar el problema. A nivel profesional he aprendido que, bueno, que entre todos los diferentes actores podemos, si nos ayudamos mutuamente, hacer frente a cualquier problema, por grande que sea. Y a nivel personal, pues he aprendido pues a valorar el día a día, y que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y tenemos que, bueno, pues que disfrutar el día a día con las pequeñas cosas que te da la vida. Pues a día me ha afectado en el sentido que me he dado cuenta que formamos parte de una gran organización como es la administración pública, y me deja el rastro de saber que puedo y tengo que coordinarme de modo efectivo pues con el resto de intervinientes en las emergencias. Las claves para superar el coronavirus es tener confianza en los compañeros, tener confianza en las diferentes agencias, y saber que si trabajamos con un objetivo claro podemos conseguirlo, por difícil que sea. Tengo que empezar dando las gracias al Instituto Español de Resiliencia y al Colegio Oficial de Médicos por darme este regalo y permitirme dar una mención especial a SAMU Protección Civil, Servicio de Emergencias de la Ciudad de Madrid. Servicio que está caracterizado por profesionalidad de todos aquellos que lo componen, tanto personal funcionario como personal voluntario, que ofrece su tiempo libre en beneficio de los otros. Profesionalidad trabajando en un equipo multidisciplinar, formado por médicos, formado por psicólogos, formado por sociólogo, farmacéutico, personal de enfermería, técnicos en emergencias, personal administrativo y todos aquellos que hacen posible su labor. Es también un servicio caracterizado por el compromiso hacia el ciudadano, trabajando por y para él,
trabajando de forma humanizada, dando la mano a aquel que lo necesita y sobre todo poniendo orden en situaciones críticas que muchas veces requieren de ese orden, situaciones que están caracterizadas por el caos. Es un servicio también caracterizado por la flexibilidad, flexibilidad como un bambú que vuelve a su ser a pesar de las inclemencias, con un afrontamiento hacia la adversidad, afrontamiento hacia todas aquellas situaciones, no solo las vividas en los últimos meses, sino las emergencias del día a día y también todos los sucesos de gran magnitud a los que se ha dado respuesta desde este servicio. Es también un servicio caracterizado por ir a mejor, por mejorar cada día. Y todo ello es característica, ¿no?, de una organización resiliente, una organización que es una gran familia y que entendemos aquellos que hemos formado parte, como yo formé durante casi 15 años, y que lo bien que lo hacéis, por cómo lo hacéis y porque sigáis cómo lo estáis haciendo. Muchas gracias. Para Policía Municipal la nueva situación ha supuesto pues un reto y yo creo que nosotros tenemos que dividirlo en tres campos distintos. En primer lugar, nuevas actuaciones. Nosotros no podíamos imaginar que en algún momento dado pues hubiera que denunciar el ocio de las familias, por ejemplo, saliendo a la calle o establecer horarios para salir a la calle o atender una normativa que establecía determinadas franjas del día para salir a hacer deporte, para comprar y bueno, esa es una situación nueva que Policía Municipal pues ha asumido y bueno, pues nos encontramos regulando ese tipo de situaciones e incorporándola a nuestro quehacer profesional. En segundo lugar, con nuevas competencias. Porque evidentemente al enfrentarnos a una situación de pandemia con ribetes médicos y con ribetes de salud, pues efectivamente tenemos que tener, y la comunidad y la administración entendió que teníamos que tener determinadas competencias en materia de sanidad, de salud pública, y se nos dio la competencia de policía sanitaria. ¿Qué nos ha permitido hacer con estas nuevas competencias? Denunciar materias y denunciar infracciones que en otro momento será, pues de alguna forma para nosotros, directamente era inviable, incluida la posibilidad de precintar actividades y precintar locales o de entrar en sitios donde antes pues, hubiera sido un poquito más administrativamente más complicado. Y en tercer lugar, las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías y la situación nos han permitido también pues, agilizar y, digamos, de alguna forma racionalizar y mejorar nuestros servicios. Por ejemplo, estoy hablando de drones concretamente, cuyas competencias técnicas pues, nos han permitido controlar, denunciar, avisar, informar y en definitiva pues, mejorar el servicio de Policía Municipal que todavía, como no sabemos lo que va a durar esto ni qué nuevas situaciones va a traer, es un cuerpo que como, bueno, como ya se nos caracteriza y nos caracterizamos hace ya muchos años, estamos abiertos a cualquier tipo de actuación, de intervención y la asumiremos con total profesionalidad. La sección en la que estoy destinado nos dedicábamos a la inspección en grandes eventos en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas que no fuesen deportivos, como festivales, conciertos y demás. Cuando entró la pandemia, en base a los criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad, desde la Dirección General de la Policía, tuvieron a bien encomendarnos en la inspección de los centros sociosanitarios, en concreto residencias, centros religiosos, centros de colegios con educación especial y demás. Cuando entrábamos a las residencias, pues bueno, la verdad es que fue muy, muy, muy duro, porque nos encontrábamos a los personal sanitario destruidos completamente, se nos echaban a llorar, veías como las personas mayores, esas que tanto lucharon por sacar adelante este país, se iban apagando. Pero también a la vez fue muy gratificante, porque bueno, el mero hecho de hablar con los abuelillos y decirles qué tal, y pues nada, muy bien, hijo, la verdad es que fueron muy, muy, muy valientes para todo lo que ellos vivieron. Y la verdad es que bueno, ahora desde atrás, echando la vista atrás, me di cuenta que bueno, echamos una mano y estuvimos donde creo que debíamos estar, colaborando con todas esas personas que tanto, tanto, tanto necesitaban ayuda de cualquier persona, aunque sea solo para escucharles, darles alguna recomendación, incluso llevarles algún tipo de material sanitario que escaseó mucho. En definitiva,
ha sido una experiencia muy gratificante a pesar de lo dura que era, porque lógicamente también nosotros teníamos familia en casa y siempre te quedaba en ese trasfondo de decir, ¿y si contagio a mi familia? Pues la función principal de todos los componentes que estamos en las calles era la de informar y un poco regular que toda la normativa se estaba cumpliendo. Fue complicado porque nosotros pasamos de un estado de Navidad, estábamos en diciembre, había muchísima gente y estamos acostumbrados a ver a todo el mundo por las calles, a de repente no ver a nadie, ver una calle principal como Castellana que no había absolutamente casi ningún coche pasando por la vía, y era el hecho de encontrarte una persona y tener que preguntarla qué hacía en la calle, que por qué estaba ahí, por qué se encontraba ahí, que te diera una explicación. Eso es algo que era una situación que no habíamos vivido nunca y era un poco atípico. También es cierto que tiene una parte muy positiva. Íbamos todos los días a dar un homenaje a los sanitarios, a aplaudirles. La gente a veces veía que estamos actuando en la calle y salía a las ventanas. El notar esa sensación de la gente, ese cariño a veces que te dan y te dan ganas de volver a salir a la calle al día siguiente, de volver a luchar otra vez, de intentar que las cosas se mejoren, intentar acabar esta situación. El ver un niño que lleva sin salir quizás 2 meses en la calle y te llama la madre diciendo que sí puede ir la policía a felicitarle y sale hasta la ventana, le canta su cumpleaños feliz y el niño casi llora de la emoción de la que la propia policía vaya a felicitarle el cumpleaños, fue una sensación que aunque no acompañase y ojalá no se viviese en esas circunstancias sino en otras, pero fue algo muy emotivo todo el cariño que sientes de la gente, que ves que tú eres parte de un todo y que estás ahí para ayudar a que ese todo funcione. Muchas gracias al Instituto Español de Resiliencia y en especial a su presidenta Rafaela Santos por designarme como representante de todos los profesionales sanitarios. Me gustaría recordar una serie de momentos que todos hemos vivido. La inquietud en esas fases iniciales de la pandemia o la frustración por no conseguir unos resultados que a nosotros nos parecían óptimos. Incluso la tristeza, porque la evidencia científica al principio no podía ayudarnos. No cabe duda de que todo esto ha supuesto una adaptación a todos estos cambios y que finalmente tenía más interés el compromiso con nuestra labor o la persistencia en la lucha por defender la vida e incluso la calidad de vida. O la esperanza cuando todo parece que podía mejorar al final del camino y empezaban a aparecer mejores noticias. Como geriatra, me gustaría recordar especialmente a todos los pacientes y en muy especial a todas las familias y recordar con especial detalle su sufrimiento, pero también su esperanza y su ejemplo cuando al final de la jornada hacíamos las llamadas telefónicas para informar sobre cómo estaban o teníamos que buscar alguna tablet para que pudiera haber algún contacto con las familias que no podían venir a visitar. No cabe duda de que toda experiencia enseña y para un futuro cercano o más lejano, la experiencia ha tenido mucho más valor a veces que la evidencia, que los recuerdos que quedan van a mejorar nuestras atenciones en el futuro porque nos han acercado mucho más a los pacientes y que ha sido necesario un cambio de mentalidad para poder adaptarse a estos cambios inesperados. No cabe duda de que muchos pequeños esfuerzos de todo el equipo han conseguido unos grandes resultados y que no quepa duda de que hemos hecho todo lo mejor que hemos podido y que seguiremos haciéndolo. Este reconocimiento es para todos. Muchas gracias. Soy Almudena Santano, directora de Enfermería del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Muchas gracias al Instituto Español de Resiliencia por la oportunidad y el honor que me brinda de poner voz a las enfermeras en este acto de reconocimiento. Enfermeras que siempre hemos estado al frente de aquellas crisis sanitarias, catástrofes o epidemias a lo largo de estos siglos que han golpeado la humanidad y que nuevamente en estos meses los profesionales del cuidado, las enfermeras, han sido un ejemplo de profesionalidad, de constancia y de esfuerzo con sus pacientes, a los que en el mayor momento de miedo colectivo social y en el ambiente más hostil que nos pudiéramos imaginar, les han brindado el mejor cuidado, el entorno más seguro y han velado continuamente por su seguridad y su bienestar. Retrospectivamente, si pienso en lo ocurrido, veo una película con muchas emociones,
Ha habido frustración, ha habido dolor, ha habido soledad, ha habido miedo, porque se perdió ese humanismo tan propio de nuestra profesión, que estamos acostumbradas a estar muy cercanas a los pacientes y de repente nos encontramos con un giro completo. En horas tuvimos que cambiar protocolos, procedimientos, adaptándolos de forma inmediata a la necesidad de la situación, pero sobre todo de los pacientes. Y encima, con esas barreras, con esas pantallas, con esos equipos de protección. Las enfermeras han sido líquidas, líquidas en esta película de pesadilla que no ha terminado. En los créditos finales, las enfermeras han sido clave dentro de todo el equipo humano del hospital, porque se han adaptado, porque nos hemos adaptado a unas circunstancias inverosímiles que nos han traído lecciones de vida, lecciones de aprendizaje, lecciones de muerte y de desaprendizaje, de liderazgo en la incertidumbre, dando todo de nosotros, incluso la vida, para hacer frente a esta brutal pandemia. Porque para ser enfermera hay que tener coherencia y coraje, porque construimos a lo largo de nuestra vida profesional un saber hacer y un saber estar que es un valor fundamental en los resultados de salud de la población y de la sociedad. Ahora nos toca no olvidar lo vivido, aceptar las reglas del juego. Es el momento de que la transformación digital sea una realidad, de que nos conectemos para la salud, de que nos conectemos para la calidad de vida. Es importante destacar que todos somos relevantes en el proceso y que nos podemos mantener cerca a pesar de la distancia. Es el momento de reflexionar, de ver hasta dónde vamos a llegar, porque nos ha tocado vivir este momento, porque no podemos olvidar lo pasado, porque nos toca cambiar el futuro. Tenemos que poner corazón, coherencia, adaptación y acción. Acción como forma de humanizar, como forma de ser capaces de prepararse para lo inesperado y de realizar lo que es infinitamente improbable. Súmate a la resiliencia. Soy Iñaki Gallego, uno de los 5 capellanes del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Queremos agradecer su entrega a todos los capellanes y miembros de la Pastoral de la Salud, que en este tiempo de pandemia están llevando el consuelo de Dios de una manera especial y su ayuda a tantas personas que están sufriendo la enfermedad y a sus familiares. Estáis haciendo lo que Dios quiere, sabiendo que Él está siempre con nosotros. Dios no se marcha en medio de los problemas. Dios no se aísla de nosotros. Queremos dar las gracias a tantos compañeros que han enfermado a causa de su entrega pastoral y especialmente a los que han muerto. Que desde el cielo nos ayuden a tener siempre en el centro de nuestra vida a Jesucristo, que es el que nos salva. Pidamos a Dios que siga enviando personas como vosotros, capaces de no reservarse su vida por amor a Dios y a los hermanos. Gracias, compañeros de la Pastoral de la Salud. Adelante con la ayuda de Dios. Buenas tardes. Queremos agradecer desde la atención primaria y todos los que trabajamos en ella, médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, esta mención al Colegio de Médicos de Madrid y al Instituto Español de Resiliencia. Ha sido un año muy duro, con muchas dificultades, mucho sufrimiento, muchos retos a los que nunca nos habíamos enfrentado. Hemos intentado trabajar en equipo, hacerlo lo mejor posible, y por eso estamos muy agradecidos por esta mención. Así que de parte de toda la atención primaria, muchísimas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias al Colegio de Médicos y al Instituto Español de Resiliencia por el reconocimiento de la labor profesional del farmacéutico y por haber querido que hoy me encuentre en este acto representándola. Es un placer para mí representar en esta ocasión a nuestra profesión, de la que me siento profundamente orgullosa. Farmacéuticos de oficina de farmacia, farmacia hospitalaria, atención primaria, salud pública, distribución e industria, colegios profesionales, docentes y de otros muchos campos de nuestra profesión, auxiliares y técnicos, han sabido estar junto con los demás profesionales sanitarios a pie de mostrador en la crisis sanitaria más dura que ha vivido nuestra generación. La cruz de la farmacia no se apaga. Fue uno de los lemas que más repetimos durante la primera ola de esta pandemia. Y así seguirá siendo. El farmacéutico siempre al lado de sus pacientes y con las manos tendidas a las necesidades del sistema sanitario. Porque el objeto de nuestra profesión es el cuidado de la salud y la calidad de vida del paciente. Objeto que ha llevado a muchos compañeros hasta dejarse la vida por atender a los demás. Porque cada vida importa. Son momentos difíciles que nos han obligado a hacer un parón en nuestras vidas. Nos hemos visto despojados de mucho, impotentes y vulnerables.
pero momentos también bellos, donde aprendemos que el sufrimiento nos hace más conscientes de nuestra vulnerabilidad, momentos en los que emerge la parte más humana de cada uno. Yo os animo a aprovechar esta gran lección de vida, sabernos débiles, y sobre esta base resurgir y reinventarse y crecer, humanizando la sociedad, porque esta crisis nos ha hecho ver que todos somos iguales. Que este sufrimiento no sea en balde, aprovecharlo. Y para terminar, desde la farmacia transmitir un mensaje muy positivo a la sociedad, un mensaje esperanzador para cada paciente, que sepáis que tenéis al farmacéutico a vuestra disposición, que aprovechéis este recurso sanitario que tenéis tan accesible y sabiendo que contáis con excelentes profesionales que velan por vuestra salud. Y nosotros seguiremos estando siempre disponibles y poniendo nuestro conocimiento al servicio de la población y de nuestras instituciones. Muy agradecida. Hola a todos, soy Noelia Mata, soy psicóloga de la Fundación Humanae. Hacemos este vídeo desde todo el equipo de la Fundación en reconocimiento a todas las organizaciones que han ayudado en esta pandemia. En nuestro caso habilitamos una línea telefónica solidaria para atender todos aquellos casos que venían desde la población general hasta personal sanitario. Nosotros queríamos ayudar en la saturación de la Comunidad de Madrid, el exceso de demanda que tenían. En nuestro caso atendimos, como os comentaba, pacientes generales en los cuales nos encontrábamos síntomas de disnea y la dificultad y el miedo, ¿no?, de poder hacer un diagnóstico diferencial con los síntomas del COVID. Luego, por otro lado, también nos encontrábamos síntomas de estrés postraumático ante las múltiples pérdidas que ha habido y la dificultad de poder hacer un duelo normal con una despedida, con un acompañamiento. También la exposición a múltiples noticias, digamos que aumentó mucho miedo en toda la población. Por otro lado, también atendimos profesionales sanitarios que estaban sobrecargados de trabajo y los cuales nos demandaban esa ayuda emocional por todos los síntomas que presentaban de cansancio, de irritabilidad, de dificultades para dormir, y desde ahí pues hicimos esta labor. Os mando muchísimos saludos y muchas gracias de parte de todo el equipo. Como secretario general de la Asociación Patronal AESTE, quiero rendir un sincero homenaje a todas las trabajadoras del sector de la dependencia que durante los últimos años y de forma muy especial durante este año 2020 han venido trabajando en alguna de las formas de cuidados de mayores, ya sean residencias, centros de día, servicio de ayuda a domicilio o teleasistencia. Ha sido un año muy duro, ha sido un año complicado, un año en el que habéis trabajado doblando turnos, al límite de vuestras capacidades, incluso a veces haciéndolo sin los medios necesarios. Y ha sido un año en el que nunca habéis bajado la mirada y siempre habéis tenido la mano tendida para que esas personas mayores siguieran confiando en todas y cada una de vosotras. Desde mi posición como secretario general y mi posición particular, os quiero dar las gracias por todo ese esfuerzo y animaros a que sigamos trabajando porque las personas mayores merecen que sigamos dándoles lo mejor de nosotros mismos. Muchas gracias. Soy Juan Díaz de los Ríos, presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza, ASPEL. Quiero comenzar dirigiendo unas palabras de agradecimiento a nuestras empresas y a los empleados del sector de la limpieza que durante estos últimos meses de incertidumbre han demostrado con una notable valentía, perseverancia y tenacidad para que nuestros servicios en la lucha activa con la propagación del COVID-19 hayan seguido funcionando y hayan seguido siendo efectivos a pesar de los problemas que se han producido con el arranque y parada, sobre todo en esta segunda ola. Si recordamos un poquito el comienzo del confinamiento en marzo, nos encontramos en una situación con pocos productos de desinfección y casi con ningún equipo de protección individual. Después de aquellos meses en la rotura de suministros, en la rotura total de suministros, tuvimos que acudir al bazar chino y aquello fue una odisea en los siguientes meses para poder suministrarnos. También en aquel tiempo salían los decretos, había que interpretarlos. Nuestra asociación se convirtió en el punto de encuentro de todo el sector y además nexo de unión con la COE y con la Federación de Empresas de Limpieza Europea.
nos declararon actividad esencial y pudimos seguir trabajando en todas aquellas actividades que no fueron confinadas, como las telecomunicaciones, la energía o el transporte público, además de continuar con la sanidad, las residencias, etc. Nuestros trabajadores vencieron el miedo, nuestras empresas se han ido adaptando a estas circunstancias con una rapidez inusitada, por eso encaramos el futuro con confianza. Aunque, como bien nos ha enseñado esta pandemia, algunas empresas nuestras también serán asintomáticas, otras vencerán la contaminación y otras no sobrevivirán. Pero en cualquier caso, los profesionales de limpieza hemos cuidado siempre de la sociedad y ahora, una vez más, lo hemos demostrado frente al COVID. Hemos garantizado la salud y la higiene de todas las superficies y nos hemos adaptado a todos los entornos. Gracias. Pues los primeros días hasta el 13, del 10 al 13, mucho nerviosismo, mucha gente entraba en tienda, gente que normalmente lo hace por las tardes, ya venía por las mañanas y hacía compras grandes, grandes compras, carros llenos. La gente venía con miedo, pero lo que ellos no sabían es que se volvía a reponer enteramente todo al día siguiente. De hecho, teníamos en megafonía aquel mensaje importante que decía, esto pasará. Y era algo que teníamos que transmitir, que pasará. No te preocupes, mañana vas a tener de todo. Puedes venir con tranquilidad. Es un orgullo saber que la gente te ha necesitado y tú has respondido. En este caso has ido viniendo a trabajar y haciendo tus labores. O sea, lo que has hecho siempre, lo que hemos hecho siempre. Tu funcionamiento es más importante de lo que crees. Y que todo gracias a esto crece y funciona. Debemos ir todos de la mano para continuar salir adelante y tener una proyección importante. Si me permites el símil de la Vuelta Ciclista a España subiendo un puerto de alta montaña, que todos tenemos que cambiar el piñón y el plato, que es la cuesta, es dura, es fuerte, que hay que subirla y que la tenemos que subir todos y que todos vamos a llegar. Hola, muy buenas. Soy Ángel Julio Mejía Nogueras, presidente de la Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid. Bueno, quiero dar las gracias por este premio en nombre de todo mi colectivo, en nombre de todos mis compañeros, en nombre de mi organización, la Asociación Gremial. Pero quiero darles las gracias a todos ustedes por haber estado dando ese do de pecho, esa entrega que han tenido ustedes para con toda la ciudadanía. Nosotros lo único que pudimos hacer fue aportar lo que buenamente teníamos y no teníamos otra cosa que nuestra herramienta de trabajo para ponerla a su entera disposición para que pudieran hacer esos traslados, esas visitas médicas que ustedes realizaban o atender a esos enfermos que ya les daban ustedes de alta en los diferentes hospitales, en los diferentes ambulatorios. Ahí ha estado el taxi. Hemos realizado 135.000 servicios totalmente gratuitos. Nosotros no somos una excepción a lo que es la ciudadanía, somos una parte más de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad de Madrid. Entendíamos y entendemos que todos teníamos que aportar lo mejor de cada uno y entendíamos que estando cerca del problema podríamos ser parte de la solución del mismo. Todos los servicios que pudimos realizar, que no necesitaban ser medicalizados, o sea que no fueran ambulancias, pues ahí estaba el taxi. Consecuencia de esto también tenemos que lamentar dentro de nuestras filas gente que se infectó, gente que ha fallecido, gente que se infectaba y a su vez infectaba a sus seres queridos cuando llegaba a casa y que eran estos los que fallecían. Hemos tenido numerosas bajas. Hemos de tener un recuerdo también para todos ellos. Agradecemos infinitamente a todos estos profesionales que estuvieron ahí dando esa entrega, lo mejor de nosotros mismos. Y agradecemos infinitamente a ustedes, al Colegio de Médicos de Madrid y al Instituto Español de Resiliencia, pues la entrega de este premio. Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo de sus amigos los taxistas. Fuerte abrazo para todos. Gracias por el premio, pero el premio es para ustedes. Muy buenas a todos, soy Juan Malamed del diario El Mundo. Para mí es un auténtico orgullo recibir en nombre del colectivo periodístico esta mención especial del Instituto Español de Resiliencia y del Colegio de Médicos, dos instituciones a las que antes que nada quiero dar mi más sincero agradecimiento y el de toda mi profesión.
Pero no solo eso, también quiero dar la enhorabuena. Enhorabuena por la labor que estáis haciendo en un momento tan crítico, tan difícil. Como difícil es también para el periodismo. El periodismo no solo está viviendo una pandemia sanitaria y económica, sino que también está teniendo que luchar contra una pandemia soterrada, la pandemia de la desinformación, la pandemia de los bulos. Creo, sin embargo, que los grandes medios estamos saliendo vencedores de esa batalla, que el periodismo de calidad, el periodismo contrastado, el periodismo que no se arredra, está saliendo victorioso. Solamente nos gustaría dar la gran noticia, la gran exclusiva que todos queremos dar y que espero que el año que viene pueda llegar a ser verdad, la noticia de que por fin hemos acabado con el coronavirus. Nada más. Muchas gracias a todos, un abrazo y cuidaos. En esta cuarentena todos hemos aprendido algo muy valioso, a vivir juntos en un mismo barco y a luchar en él los unos por los otros. Ahora, cuando empezamos a salir poco a poco, es el momento de que sigamos fieles a ese timonel, la solidaridad, la de todos y cada uno de nosotros que nos ha estado guiando y que gracias a ella los bancos de alimentos han podido permanecer abiertos repartiendo alimentos a los más necesitados. Porque si las extraordinarias donaciones de cientos de empresas y las generosísimas iniciativas de los ciudadanos no hubiéramos podido hacer frente a la avalancha de peticiones de estos primeros días de crisis. Gracias a todos. Pero no podemos bajar la guardia. Nuestra responsabilidad es que nadie se quede atrás y proteger a todas esas familias normales. Pueden quedarse en breve sin ayuda alimentaria. Don, los bancos de alimentos, más que nunca, necesitan tu ayuda. Quiero dar las gracias al Instituto Español de Resiliencia por considerar a Cáritas como uno de los colectivos principales en la lucha contra los efectos de esta pandemia. Efectivamente, nuestros más de 80.000 voluntarios se han tenido que reinventar y readaptar para poder seguir trabajando en una pandemia que ha ensanchado la brecha digital, la brecha educativa y, por tanto, la desigualdad económica y social. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues, en primer lugar, hemos tenido que adaptarnos y formarnos en estas nuevas habilidades instrumentales para poder reconvertir nuestro acompañamiento en un acompañamiento por vídeo o telefónico. También para poder construir redes vecinales y comunidades a través de estos medios que eran los únicos posibles por la distancia social y por el confinamiento. Hemos tenido también que trabajar con una estrecha coordinación con las administraciones públicas, la sociedad y las empresas para ser capaces de seguir generando recursos y ponerlos al servicio de las personas que más lo necesitaban. Y también para reorientar nuestros proyectos y programas, el acompañamiento a los niños y a sus familias, a las personas sin hogar, el trabajo en las residencias. Todo ello ha sido posible gracias a esta formación y a esta adaptación. Pero sobre todo desde Cáritas lo que hemos puesto al servicio es nuestro ser de Cáritas. Hemos puesto en funcionamiento estos valores de servicio, de vocación y de generosidad en los que nos ha apoyado toda la sociedad. Hola, mi nombre es Teresa de la Iglesia, soy psicóloga y formo parte del equipo de Cruz Roja Te Escucha, un servicio de apoyo psicosocial que prestamos a través del teléfono gratuito 900-107-917 y que ha atendido ya a más de 5.000 personas. Los equipos de Cruz Roja Te Escucha ofrecemos apoyo y acompañamiento psicosocial a quienes se encuentran en situación de mayor fragilidad y vulnerabilidad social, personas que están sufriendo en su propia piel las consecuencias de la pandemia, la enfermedad o la pérdida de seres queridos. Nuestro objetivo es estar ahí para escuchar y apoyar a quienes más lo necesitan, estar al otro lado. Ese es nuestro compromiso humanitario, para fortalecer la resiliencia y la salud de las personas y que nadie se quede atrás. Además, también prestamos apoyo a las personas que intervienen en primera línea, como el personal sanitario y el voluntariado, quienes, además de tener que convivir con el agotamiento y la estigmatización, tienen un riesgo particularmente alto de verse afectados en su salud mental y emocional por su labor durante la pandemia.
Cruz Roja Te Escucha se puso en marcha en abril en el marco del Plan Cruz Roja Responde, una respuesta integral desde todas las áreas de conocimiento de la organización: socorros, inclusión social, empleo, educación, medio ambiente y, por supuesto, desde el área de salud, para hacer frente a la crisis del coronavirus en España. Desde entonces, más de 2.700.000 personas han sido atendidas a través del Plan Cruz Roja Responde, con el apoyo de más de 60.000 personas voluntarias, la mayor movilización de recursos, capacidades y personas de Cruz Roja en su historia reciente. Para todas las personas, especialmente en tiempos de pandemia, resulta fundamental poder afrontar y superar la adversidad. Y desde Cruz Roja estamos ahí para apoyar a quienes más lo necesitan y contribuir al objetivo común de construir una sociedad cada vez más resiliente, capaz de crecer y avanzar. Gracias en nombre de Cruz Roja por este reconocimiento. Súmate a la resiliencia. Ya solo nos queda agradecer sinceramente a todas las organizaciones que han colaborado con nosotros en este acto, especialmente a los que nos han compartido sus vivencias y a todos los que nos habéis seguido conectados desde tantos puntos de España y Latinoamérica. No queremos despedirnos sin tener un recuerdo emocionado para tantas personas que han fallecido sin poder tener el acompañamiento de sus familiares y amigos. Quizá esta pandemia sea la mayor amenaza que hemos sufrido hasta ahora. La neurociencia nos dice que el ser humano es capaz de afrontar y superar cualquier situación de adversidad como la que estamos sufriendo, y esta capacidad se llama resiliencia. Para ayudaros a desarrollarla, os dejamos a continuación en la página web de DIER el enlace para poder descargar gratuitamente el abecedario de resiliencia que hemos elaborado durante el confinamiento. Y para los que tengáis mayor interés en el conocimiento del cerebro como sustrato de resiliencia, le hemos pedido al doctor José Antonio Cabranes, secretario general del Instituto Español de Resiliencia, que grabe desde su casa una lección magistral que cierre este evento. Y también la dejaremos colgada en la web. Muchas gracias a todos y esperamos que pronto podamos volver a encontrarnos de forma presencial como siempre. Estamos deseando volver a veros. Un abrazo muy grande.